muchas gracias, señor alcalde del Callao, señora ministra, señores ministros, señores alcaldes, hermanas de Pachacute del Callao, Nojaja Caipunchao, Cusisca Cascani, Chay Documento Huamakikipi, Hankunawan, Seguridad Jurídica, les está dando el alcalde. Esos títulos de propiedad que hoy se está entregando, que hoy se está haciendo realidad después de 23 años, les da a ustedes seguridad jurídica. Porque la casa donde están, el espacio donde están, ya no son posesionarios, sino son ahora propietarios. Y con ese título de propiedad, ustedes pueden acercarse al Banco de la Nación o algún otro banco para poder hacer algún trámite económico para ampliar su vivienda. O también a través del Ministerio de Vivienda poder acceder a un techo propio para ampliar, para remodelar, para crecer más pisos para arriba, porque el terreno, la casa y los aires ahora son de ustedes. 5,000 títulos de propiedad. Señor alcalde, yo lo felicito por esa gestión. 23 años en espera. No es justo. No es justo. Señor alcalde, ya con nuestras hermanas y hermanos, con ese documento de propiedad, a través del Ministerio de Vivienda, en ese trabajo articulado con los alcaldes, vamos a trabajar porque ahora sí podemos poner agua y desagüe, pistas y veredas, ahí donde faltan. Porque no es justo. Mi Perú. Muy bien, mi Perú, mis abrazos. Ventanilla. Ventanilla. La Perla. La Perla, Pachacute. Asociación Artesanal, Hatunjuri, todos están presentes. Allá al fondo, el asentamiento humano, Córdoba de María José Córdoba de Marcos. Aquí estamos todos, aquí estamos todas las sangres, aquí todos somos hermanos y hermanas. Hatunzunjuri Wamunakuichis. Somos la misma sangre, somos peruanos y como tal nos tenemos que amar. Y por ello, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, generamos de la mano todavía cuando era alcalde de Ventanilla, trabajamos con las ollas comunes y generamos un presupuesto para ustedes. Y también en esa mirada de acortar la brecha del hambre, no tenían un incremento presupuestal los comedores populares. Incrementamos en la gestión de Dina Boluarte cuando era ministra, después de casi 30 años, un presupuesto a nivel nacional en un 67% de incremento para los comedores populares. Señores alcaldes, ustedes ahora tienen ese presupuesto para poder alimentar de mejor manera a todas las hermanas y hermanos que están en los comedores populares. El vaso de leche. Acá están las hermanas del vaso de leche. Cuando en el 2021
La gran hermana y lideresa Pilar Brito nos buscó y dijo: ministra, no tenemos presupuesto, hace 30 años. Y le pregunté: ¿y a qué ministerio pertenecen? No, estamos en la PCM. Y la PCM nos dice: no, acá no pertenecen. Entonces dijimos: deben estar en el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. Tampoco estaban. Entonces, con el ministro ahora de Desarrollo e Inclusión Social dijimos: Julio, nuestras hermanas del vaso de leche no pueden caminar como huachitas sin que nadie los acoja. Y ahora van a hacer un programa más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y ya tienen el presupuesto, 100 millones, 100 millones para el vaso de leche. Gracias. Gracias. Gracias, hermanas de Ventanilla. Gracias, hermanas de Pachacútec. Y seguiremos avanzando, señor alcalde, señores alcaldes. No nos detenemos. Pachacútec, Ventanilla, el Callao completo. Así como venimos trabajando de manera articulada con los alcaldes, un ejemplo de autoridad del Callao, un ejemplo de querer trabajar con el pueblo es el Callao. Y desde acá al Perú entero les decimos: no nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando por todo el Perú, por todas nuestras regiones, desde Tacna, desde Puno hasta Tumbes, Loreto y pasando por la costa, porque de manera integral todo el Perú necesita agua, necesita pistas y veredas, necesita carreteras, necesita puentes, necesita reactivar su economía, y allí vamos a estar presentes, porque no nos vamos a detener. Acá los ministros y nosotros mismos en el Ejecutivo trabajamos 24/7. No nos cansamos, no nos rendimos. Vamos a seguir resistiendo para que el Perú sea un Perú con esperanza, para que el Callao sea el ejemplo de ese mensaje de llevar la esperanza a todo el Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Tocoy son huiwan, munacuchis, de Pachacútec, de Ventanilla y del Callao. Muchas gracias. Bien.